¡Oh, no! ¡Volvieron! ¡Es hora de vengarse! ¿Qué voy a hacer? ¡Hola, viejos amigos! ¡Ay! ¿Pensaste que te desharías de nosotros tan fácilmente? ¡Pagarás por esto! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Nos sacaste del show! ¡Ahora! ¡Dinos dónde está la salida! ¿De qué estás hablando? ¡Mentiroso! ¡Habla! ¡Ay, no lo sé! ¡Lo juro! ¡No! ¡Eso no es ni siquiera posible! ¡Se está corrompiendo igual que Reina, ellos! ¿Estás bien? ¡Necesito huir! ¿Puertas de salida? ¿Cuál no, es? ¡No! ¡Quédate conmigo! ¡Ya es demasiado tarde! ¿Qué está pasando? ¡El vacío está llamando mi nombre! ¡Reina! ¡Tienes que controlarte! ¡Wow! ¡Ay, por favor, no me hagas daño! ¡Es hora de que este mundo desaparezca! ¡No hagas eso! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No me hundan! ¡Ah! Mi querida, te echaré de menos. ¡Momento, sótano! ¡Tú! Lo siento, no quise ofender a nadie. ¡Bueno, obtuvo lo que se merecía! ¡Son demasiado fuertes! ¿Puedes cocinar algo? ¡Me muero de hambre! ¿Qué? ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Ayuda! Ya chequeamos esta zona y esto también. ¡Maldita sea! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Estás bien? ¡Estoy de maravilla! ¿Quieres ir a casa? ¡No está perdiendo! ¡Es demasiado tarde! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Jesús! ¡Necesito controlarlo! ¡Te echaré de menos, amigo! ¡Se está corrompiendo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Él no merecía esto! ¡Es demasiado tarde para este circo! ¡Prepárense para morir! ¡No quiero! ¿Qué? ¡Estoy perdiendo el control! ¡Oh, cielos! ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué? ¿Lo logré? ¡Sí! Y ahora, ¡el momento del sótano! ¡No puedes hacerme esto! Uf, ¡eso estuvo muy cerca! Bueno, sigamos buscando. Creo que escuché algo raro. ¡Allí está! ¡Por Dios! ¡La puerta de salida! ¡Aquí mismo! ¡La encontraste! ¡Gracias, Ragatha! ¿Dragón? ¡Detente ahora mismo! Uy. ¡No deberías entrar por esa puerta! ¿Solo un segundo? ¡Nunca! Uy. ¡Realmente necesito ir a casa! ¡Hay escapatoria! ¡Lo siento! ¡No puedo soportarlo! ¡La puerta de salida está justo aquí! ¡No, dragón, no lo hagas! ¿Pero por qué? ¡No importa! ¡Solo debo abrirla y salir de este lugar! ¡Es precioso! ¡Auch! ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Eso es injusto! ¡Tiene razón! ¿Por qué no podemos irnos? ¡Esta realidad me está consumiendo! ¡No! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Es demasiado tarde! ¡Olvidón! ¡Lo estoy perdiendo! ¡Es hora de desaparecer! ¡Prepárate para morir! ¡No puedo creerlo! ¡Te salvaré, amigo! ¡No! ¡No puedes hacerme esto! ¡Soy invencible! ¡Adiós, Volca! ¿Ese es el destino que me espera? ¡Me está controlando! ¡Relájate! ¡La puerta de salida es una mentira! ¡No! ¡Voy a terminar con todo este lugar! ¡No, tú, amigo! ¡Lo siento tanto! ¡Prepárate para qué! ¡Adiós, gran amigo! ¿Quién viene? Tienen que dejar de buscar la salida. ¡Sabemos que todo esto es un plan maquiavélico! ¿De qué? No es así, créeme. Ya podemos devolver el bastón. ¿Este bastón? ¿Por qué debería confiar en ti? ¡Vamos, Toggida! ¡No, no está pasando! ¡Necesito salir de este maldito lugar! ¡Antoine! ¡Por favor, aguante! ¡No puede ser! ¡Manera! ¡Está pasando! ¡El bastón! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡No confío en ti! ¡Creo que lo usaré para atacarte! ¡Os destruirás a todos! ¡Toggy! ¿Qué eres, Dios? ¡No puedo respirar! ¡La magia es confusa! ¿Pero por qué? ¡Mis manos se están transformando! ¡Creo que es demasiado tarde para mí! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Aguanta! ¡Kane! ¿Qué podemos hacer? ¡No podemos hacer nada! ¡Lo siento! ¡Los estoy perdiendo de nuevo! ¡Todos contra la puerta de salida! ¡Chicos, basta! ¡Oh, no! ¡Es así como termina! ¡Usa el bastón! ¡Así es! ¡Es la única manera! ¡Todo lo que hago es por ustedes, amigos! ¡Es su fin! ¡No! ¡No puedes detenernos! ¡Tenemos miedo! ¡Wow! ¡Lo lograste! ¡Esto no es el fin! Y la última es... ¡para mí! ¡Toggy, tienes mis respetos! ¡Esta es la única manera! ¡Gracias por todo! ¡Adiós! ¡Nunca los olvidaré! ¡Gracias! ¡Toggy! ¡Él nos salvó! ¡No puedo creer que se haya ido! ¡Hicieron todo lo posible! ¡Mi reina! ¡Siempre estarás en mi corazón! ¡Esto es malo! ¿Kinger? ¡Nuestros amigos! ¡Todos se han ido! ¿Qué le pasó a mi cuerpo? ¿Dónde estoy? ¡Quiero escapar de esta realidad!
Lo siento. ¿Qué está pasando? Bienvenido al Digital Circus. Mi nombre es Kane. El placer es todo mío. Esto tiene que ser un sueño. Que alguien me despierte. Y aún no has visto nada. Acércate. Es hora de elegir un nombre más o menos cool. Deja de meterte en mi cabeza. Oh, ¡no es posible! ¡Despierta! ¡Esta es tu nueva realidad! ¡No te queda más que aceptarla! ¡Me niego a aceptarla! ¡Solo quiero ir a casa! ¿Cuánto líquido hay en tu cuerpo? ¡Oh, solo está un poco asustado! ¡Esto es solo un sueño! ¡Esto es solo un sueño! ¿Ah? Este es tu yo del pasado, ¿verdad? Así es, pero ¿cómo tú...? ¡Hagamos memoria juntos! Tu sueño siempre fue ser un buen payaso. Anhelabas con el alma que los niños se rieran de tus chistes. ¡Amigos! Así que decidiste ir por ello. ¡Llorar! ¿Llorar? ¡Esa era mi audiencia! ¡Consíguete la tuya! Luego de eso, viste a esos dos payasos en su preparación para su espectáculo. Todo eso era mucho mejor de lo que tú estabas preparado. Y así como se veía en el escenario, se notaba que eran payasos profesionales, de verdad. Tú querías lograr esa admiración, de verdad lo querías. ¡Aló! ¿Qué fue eso? ¿Qué se trae entre las manos? ¡Qué vergüenza! No preparé nada, pero ¿les gustan los globos mágicos? Trataste de hacer lo posible para que se rieran, pero uno de los payasos interrumpió tu show. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me estropeé mi propio show! ¡Fuera del escenario! ¡Esperen! ¡Tengo un truco que les gustará! ¡Me amarán con este truco! ¡A todo el mundo le gustan los malabares, ¿verdad? ¡Tarán! ¡Pesaba! ¿Por qué se ríe? ¡Pero hago lo mejor que haga! ¡Será mejor que te largues en nuestro circo ahora! ¡No! ¡Gracias a todos por venir a vernos! No tuviste otra opción más que retirarte del lugar. Sentías que habías perdido todo. Tu trabajo, las risas, la magia. Hasta que de repente... un niño se acercó. ¿Quién eres tú? ¡Ese show fue de otro mundo! Oh, ¡es muy gentil de tu parte! ¡Puedo hacer más bromas si quieres! ¿Qué hace un pez en el agua? ¡Nada! ¿Nada? Oh, ¡qué divertido! ¡Te gustó! Ahora, ¿por qué la gallina cruzó la calle? ¡Qué tan sereno! ¡Ay, no! ¿Qué hace este vagabundo con mi pobre mamá, niño? ¡Mamá! ¡Nos estábamos contando chistes! ¡Policía! ¡Arréstelo ahora! ¡Ya está bajo arresto! ¡Son muchos! ¡Pero como arriba escabullirme! ¡Ups! ¡Me olvidé algo! ¡Detente ahí! ¡Déjalo ir! ¡No es mala persona! ¡Sus bromas! ¡Oh, no! ¡Debo ir lo más rápido que pueda! ¿Y ahora cómo puedo retomar mi carrera? Querido, déjame ayudarte. Solo debes ponerte estos. ¿De verdad tengo que hacer eso? Imagínate, serás el mejor payaso de la ciudad. Las masas te adorarán y todos querrán ver tu show. ¡Acepto sin ninguna duda! Buena decisión. ¿Y ahora qué procede? Y así fue como ingresaste a Digital Circus. Es por eso que estás aquí. Lo siento mucho, amigo. Al menos aquí hay personas en las que puedes confiar. Bueno, eso es cierto. Hasta se ven simpáticos. Bienvenido, amigo. Ya eres parte de nosotros. ¿Qué puede ser? ¿Está pasando otra vez? Es mi imaginación. Todo va cada vez más rápido. ¡Ay, no! ¡Amigo, despierta! ¡Esto es lo que estuve esperando! ¡Escapar de este lugar lo más rápido posible! ¡Es una trampa! ¡No podrán detenerme! ¡Sí, claro! ¡Esta es la gran oportunidad para salir de este lugar! ¡Detente! ¡Oh, lo hemos perdido! ¡Vamos! ¡Averiguar cuál es la puerta correcta! ¡Alguna de estas será la indicada! ¡No puede ser! ¡Debemos detenerlo! ¡No te corrompas! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡El mundo real me está esperando! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Mis pensamientos ya no tienen forma! ¡Va a destruirlos a todos! ¡Es nuestra puerta! ¡No puedo creer esto! ¡Voy a acabar con este show! ¡Todas mis bromas me están atormentando! ¡Alto ahí, amigo! ¡No te irás del otro lado! ¡No puedo parar de reír! ¡Se acabó! ¡Auch! ¿Por qué hiciste eso? ¡Solo sirvió para potenciar mi corrupción! ¡Oh, ya es muy tarde! ¡Cacería! ¡Detente ahí! ¡No vas a tocar a nadie de mi comunidad! ¡Auch! ¡Mi cetro! ¡Ay! ¡Debo recuperarlo! ¡De otra forma no podré defenderlos! ¡No! ¡Escape! ¡Está a punto de atraparme! ¡Necesito escabullirme rápido! ¡No huirás! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, no! ¡Eso es!
¡El centro de Kane! ¡Fantástico! ¡Tengo la solución! ¡Aquí! ¡Tú, Easy! ¡Lo hice! ¡No tan rápido! Ay, ¡tendrás que aceptar tu destino! ¡No! ¡No nos vencerás tan fácil! ¿Qué estás haciendo? ¡Puedo mejorar mi humor! ¡No! ¿Por qué nadie puso una camilla allí? ¿Ah? Estamos devastados. No puede ser. ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Volviendo a la normalidad! ¡Yay! Bueno, al parecer Digital Circus no es para cualquiera. Siento tanto que ya no estés con nosotros, amigo. De verdad lo siento. ¿Qué está pasando? Eso dolió. ¿Dónde estoy? ¿Alguien puede ayudarme? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios es eres? ¡Eso! ¡Oh, por favor, no me hagas un daño! ¡Un pequeño dragón! ¡Hola! ¡No me mates! ¡Eres tan lindo! ¡Detente! ¡Me estás asustando! ¡No era mi intención! ¡Lo siento! Oh, ok. Tengo hambre. ¿Me puedes ayudar? Oh, ¡claro! Tengo galletas recién salidas del horno. ¡Parecen deliciosas! ¡Oh, cinco! ¡Te ves tan lindo! ¡Ah, demasiado! ¡Wow! ¡Tan sabroso! ¿Te gustaron? Sí, gracias. ¡Esas galletas eran mías! ¡Ya verás! ¡Mi barriga! ¡Ay, esto es tan asqueroso! ¡Bienvenidos siento. Al circo! ¿Ah? ¡Vamos a averiguar tu nombre! ¿Ah? ¡Muy bien! ¡Deja que la máquina hable! ¿Esto es un juego? ¡Me encantan los juegos! ¡Más o menos! ¡Vamos a ver los resultados! Ahora, dragón, tan original. ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta! ¡Dragón será entonces! ¿Ah? ¿Eh, ¿No sabes lo que pasó? ¡Esa criatura me incineró! ¡Quiero justicia! ¡Pero no sabes lo que tuvo que pasar! ¡Tienes un pasado sí, triste! Claro. Déjenme contarle algo de su trágica historia, entonces. Antes de venir aquí, dragón era un niño que se divertía mucho con su lagarto. Realmente se amaban, pero... ¡Está aquí! ¡Su mamá! ¿Crees que estaba bromeando? Dije, quiero que ese lagarto salga de mi casa. ¡Ahora! ¡No, mamá! ¡Por favor, vamos. Déjalo! ¡No! ¡Tú déjalo ir! ¡Le estás haciendo daño! ¡No! ¡Detente, por favor! ¡Ven aquí! ¡Dale! ¡Le cortaron la cola! ¡Oh! No me esperaba eso. ¡Amiguito! ¿Qué has hecho? Pero ¡eres tan malvada! ¡Estoy afuera! ¡No dejes sola a tu madre! ¡No tengo madre! ¡Por favor, vuelve! ¡Yo te cuidaré! ¡No! ¡Míralo! ¡Ese lagarto no tiene cola! ¡No se burlen de él! ¡Basta! ¡Pasó por algo terrible! ¡Esto es injusto! ¡No llores! ¡Les mostraré! ¡Qué rayos! ¡Es fuerte! ¡Maldita sea! ¡Tengo que irme! ¡Y tú eres el siguiente! ¡Relájate! ¡No quiero ningún problema! ¡Cobardes! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora estás a salvo! ¡Gracias! ¡Pero tengo hambre! ¡Es verdad! Déjame pensar cómo podemos conseguir algo. Trabajó duro para conseguir suficiente dinero para comprar algo de comida para su amigo. Siempre le dio todo para mantener a salvo a su amigo. Y estaba muy feliz de hacerlo. Fue al mercado para tratar de conseguir algo de comida. Seleccionó una lata muy específica para su amigo. Pagó con los pocos centavos que tenía y consiguió la comida. Después de eso fue a buscar a su amigo. El niño abrió la pequeña lata y se la ofreció a su amigo escamoso. El pequeño comió con tanta desesperación que casi escupió fuego. Después de eso, su cola volvió a crecer. Pero todavía quedaban eventos canónicos por suceder. Fueron al hospital. Se ve muy mal. Por favor, ayúdalo. No sé qué hacer. Necesitará medicamentos muy caros. Pero no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que irme. No, espera. Por favor, alguien... ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Tú también! ¡Adiós, amigo mío! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Quédate conmigo, pequeño amigo! Oye, tal vez pueda ayudarte. ¿Ah? Si me sigues, por supuesto. ¡No! ¡No quiero ir! ¿Podría curarlo si te pones esto? ¡Amigo mío! ¡Lo siento mucho! ¡Eso es un sí! ¡Listo! El científico le puso el visor y comenzó la transformación digital. Y así es como llegué aquí. Mira. No entiendo del todo. No parece un buen tipo. Nos destruirá a todos. Mira esa cara. No quiero ver a ese lagarto nunca más. ¿Lo destruiste? Esa era una fotografía importante. Creo que lo hice enojar. ¡Maldito! ¡Pagarás por esto! ¿Cómo te atreves a romper mis cosas? ¡Ahora estoy enojado! ¡Un hermoso recuerdo lo acabas de destruir! ¡Esto es inaceptable! ¡Amigo, tengo que irme! ¿A dónde crees que vas? ¡Nunca pensé que esto sucedería! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¿Qué
Littlefinger, ¿qué demonios? ¡Estás en mi camino! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Ah! Esto siempre sucede. ¡Oh! ¡No le pegues a Sobol! ¡No me toques! ¡Presa fácil! ¡No! ¡No soy tu presa! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Es fuerte! ¡Estoy fallando! Ah, escucha, ¿por qué no nos sentamos? Sí. ¡Tú destruiste mi objeto más preciado! ¡Ahora te estoy destruyendo a ti! ¡Lo siento! ¡No hagas esto, por favor! ¿Qué es este poder? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mi lindo dragón! ¿Qué es este lugar? ¡Se siente solo! ¡Adiós, dragón! ¡Ayúdame! Bueno, está mejor ahí abajo. ¡Ay, mi fortaleza impenetrable, maldita sea! Te echaré de menos, dragón. Realmente lo haré. Esto es malo. ¿Esto fue tu culpa? ¡Wow! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es eso? ¡Ponme a donde vas! ¡Monstruitos tierra! ¡Tengo tanto miedo! ¡Hola! Nunca había visto tanta ternura en alguien. Bueno, gracias. ¡Déjalo con ella! ¡Es mi pareja! ¡Lárgate! ¿Qué más? ¡Sabroso! ¡Inaceptable! ¡Ya me las cuento! ¡Pasado pisado! ¡Bienvenido a Digital Circo! ¡Digital Circo! ¡Es un nuevo compañero! ¡Sí! ¡Esto es asombroso! ¡Ese monstruo tendrá que renacer! ¡Exacto! ¡Y su nombre será Polka! ¡Ayuda! ¡El mundo me da vueltas! ¡Ese rufián es solo una pelota violeta! Quizás sea cierto. ¿Qué pasa contigo, Cosmo? ¡Sí, madura! Amigos, esperen, no sean crueles, él aún no lo sabe. Les contaré la historia. Él solía ser un niño inocente trabajando en un circo. O mejor dicho, siendo explotado en un circo. ¡Vamos! ¡Nos llevará a la fiebre! Se puso nervioso al respecto, no supo qué hacer, hasta que tuvo la magnífica idea de jugar con su monociclo. Pero al público no le gustaba. Eso lo puso más ansioso e hizo que tropezara y cayera. Todos se reían de él. A la audiencia le gustaba que se equivocara. Era algo muy humillante. Y uno de los payasos entendió eso, por lo que comenzó a tirarle pasteles en el rostro. ¡Alto! Fue algo brutal. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué? Todo el mundo lo humillaba, se sentía tan solo. ¡Perdedor! El peso de su tristeza se hacía cada vez más grande. Nadie supo cómo contenerlo. Todos despertaban en él cosas malas. ¡Detengan tanta maldad! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Comienza el juego! El resto de los payasos continuaron su espectáculo, excluyendo al pequeño Polka. Se fue del escenario hasta que... Me gustó lo que hiciste en el escenario. No es cierto, no estoy para mentiras. Lo digo en serio, mira, hasta me tomé una foto contigo. ¡Qué tierna! Esto es precioso. Gracias, de verdad lo aprecio. No tienes que agradecerlo. ¡Oh, casi me olvidaba! Esto es para ti. ¡Oh, qué amable! ¿A dónde fue ese rufián? ¡Allí está! ¡Aquí voy! Wow. ¡Tarán! Me hace muy feliz haberte encontrado. ¿Puedo...? Por supuesto que sí. Pero su felicidad juntos no duró tanto. Los payasos lo habían encontrado. ¡No! Y finalmente fueron separados. ¡Polka! ¡No quiero dejarte! ¡Déjalo en paz! ¡No! ¡Auch! ¿Pero qué están haciendo? ¡Tenemos todo lo que necesitábamos! ¡Sí, hicimos un buen trabajo! ¡Polka, estás por aquí! ¡Oh, los payasos! Estamos tristes. Pues a él ya no le agrada. ¡No, no! ¡Ya no le agrada! ¡No puedo creerlo! ¡Polka! ¡Esto no es justo! ¡Cómo deberías haberlo visto! ¡Me engañaron! ¡Debo salir de aquí como sea! Lo único que tengo es este pequeño llavero. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Quieres huir y encontrarte con ella, verdad? ¡Pues te tengo tu solución! ¡Quiero huir, pero tu propuesta Piénsalo es algo...! Bien. Tu vida ha estado llena de miserias. ¿Quieres seguir viviendo así para siempre? ¡Tienes toda la razón! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Buena decisión! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡No puedo ver nada! El científico le puso el visor y comenzó la transformación digital. Y así es como llegué aquí. Mira. ¡Oh, es cierto! ¡Pero no me importa su pasado!
lado! ¡Aprenderá a no meterse conmigo! ¿Ese es mi juguete? ¿En dónde me meto ahora? Creo que será mejor irme. ¡No! ¿Quién hizo esto? ¡Era lo más importante que tenía! ¡Ya he tenido suficiente para explotar esta zona! ¡Se ha corrompido! ¡Cuidado! Uf, ¡qué bueno que estuvo Shinge! ¡Fuera de mi camino! ¡Amigos, está viniendo por mí! ¡Debo proteger mi fuerte! ¡No podrás escapar de mí! ¡No! ¡Y te lo demostraré! ¡Esto tiene que ser un señor! ¡Oh, Ragatha! ¡Es hora de detenerte, Rufián! ¡Solo cállate! ¡He visto cosas! ¡He perdido el rastro! ¡Está aquí! ¡Muere! ¡Estoy arrepentido! ¡No lo creo! ¡Oh, cielos! ¡Esto es terrible! ¡Basta la vista, Kaufmo! ¡Alto ahí! ¡No puedo creer que deba hacerlo, pero...! ¡No hagas que pierda mi tiempo! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! ¡Volca! ¡Auch! ¡Él no es un monstruo! ¡Déjalo ir! ¡Está bien! ¡Me comporté como el peor monstruo del mundo! ¡Volca! ¡No! ¡No puedo creer! Bueno, cerraré el portal. Lo siento, Pony. Lo siento. ¡Te ha ido! ¡Oh, Pony, te encuentras bien! ¡No me toques, bastardo! ¡Oh, pero querida! Bueno, al menos todo volvió a la normalidad. ¿Lo dices en serio? ¡Todo esto es tu culpa! ¡Te merecías un correctivo! ¡He vuelto a la vida solo con el propósito de vengarme! ¡Dile adiós a tu mundo, hermano! ¡Pero por favor! ¿Qué pasa por tu cabeza? ¡Solo estoy tratando de divertirme! ¿Por qué haces esto? ¡Oh, no! ¡Este es mi ultimátum! ¡Aquí va! ¡Así es como termina! ¡Hermano! ¡Logré darle, ¿verdad? ¡No puedo creer que sigo vivo! ¿De dónde sacó tanta flexibilidad? ¿Cuál es tu motivo? ¡Solo déjame en paz! ¡No actúes como si no entendieses lo que ocurre! Todo empezó en la infancia. Tú siempre estabas con ese torpe hámster que tanto me molestaba. ¿Por qué lo lastimas? Oh, cariño, tengo la solución. Toma. Oh, es perfecto. Gracias, mamá. Tome eso. No podía tolerar tanta felicidad, así que decidí romper tu auto. Como siempre rompiste en llanto, haciendo que todos se preocuparan por ti. ¡Y qué casualidad! A la hora de dibujar, siempre fui más talentoso que tú, aunque ellos no entendían las cosas que dibujaba. ¿Kane? ¿Qué sucede? ¿Pero qué? Será mejor que borres ese dibujo ahora. Tendrán que soportarlo. ¡Discúlpate! ¿Eh? ¿Qué fue lo que hiciste? Siempre pretendiste ser el niño brillante, el que sabía cada truco en cada momento. Solo quería ser normal para agradarle a nuestros padres. Esa nunca fue mi misión, por lo que decidí transformar a ese cachorro en un monstruo de verdad. Mamá y papá decidieron analizar con un doctor qué era lo que me pasaba. Estaban muy asustados por mí. ¿Ah? ¡Ay, cielos! ¡Padres! ¡Su hijo tiene un corazón corrompido! Odio decirlo, pero oh, no. Esto ya lo sabía. ¡Mira lo que hiciste! ¡Pagarás por eso! ¡No! ¡Ay! ¡Tengo fobia a las serpientes! ¡Quítamelas! ¡Este niño es muy extraño! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Wow! ¡Ya verás! ¡Hasta mañana, tesoro! ¡Sí! ¡Te amo! Siempre fuiste el favorito de ambos. ¿Ah? ¡No me mires! ¡Estás corrupto! ¡Oh! ¡Pagarás por esto! ¡No puede ser! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Dulces sueños, pequeño! ¿Pero por qué? ¡Mami! ¿Qué pasó ahora? ¿Tú otra vez? ¡No! ¡Es solo malentendido! ¡No quiero escucharte! ¡Uy! Ven, amor. No pasa nada. Ese día ambos decidieron echarme de casa. Por favor, solo soy un niño, no merezco esto. ¡Y no vuelvas nunca! Sí, lo siento. Hermano, no lo hagan. No había lugar en su amor para un Kane niño diferente como yo. Cerraron la puerta en mi cara y me quedé sin hogar. Ahora, tú sentirás lo que yo sentí toda Espera, mi vida. Ellos no querían hacerlo. Nada me convencerá. Espera, por favor, creo que lo merezco. Claro que sí. ¿Ah? ¿Qué es eso?
una foto de nosotros? Entiendo, yo también estaría molesto. No puedo hacer esto, no lo mereces. Querido. ¿Ah? Oh, déjame decirte lo mucho que te aprecia tu hermano. Cuando te fuiste, tu hermano estuvo tan pero tan triste y solo que empezó a dibujarte y ver fotos de ustedes todo el tiempo. Nunca dejó de extrañarte. Oh, ¡mami! ¿Dónde está mi hermano? Tesoro, estamos mejor sin él. No lo creo. ¡Para nada! ¡Ay, amor! ¿Lo ves? Fue nuestra culpa. No puedo creer todo lo que hizo por mí. Estoy listo para morir. No lo mereces. ¡Eres libre! ¿Eh? ¿En serio? ¡Eres el mejor! ¡Te extrañé tanto! Oh, yo también, hermano. Te queremos, amamos, hijo. ¡Te arrepentirás de haberme descubierto! ¡No se lo diré a nadie! ¡Ayúdame por mí! ¿Qué estás haciendo? ¡Solo hacíamos nuestras tareas! ¡Yo no soy el impostor! ¿Impostor? ¿Qué querrá decir? ¡Debo seguir haciendo las misiones! ¡Adiós! Se ve sospechoso. ¿No lo creen? ¿Te encuentras bien? ¿Es en serio? ¡Kofmo es el impostor! ¡Quiso matarme! ¿Kofmo? ¿Sí podría tener sentido? Sí, me parece que tenía un gran cuchillo encima. ¿En serio? ¡Debemos reportarlo! Pero antes debemos recolectar pruebas, de otra forma no podrán debemos creer. Debemos tenderle una trampa, es la única forma. Suena peligroso, pero sí, podremos con ello. Por favor, Kofmo, soy inocente. No se lo contaré a nadie. ¡Hasta aquí llegó tu historia! Espera, ¿por qué tienes un cuchillo? ¿Esto? ¿Es en serio? Ten cuidado. Una vez me corté dos dedos. Estoy a punto de matarte, Kinger. ¿No es obvio? Lo digo en serio, ¿eh? ¡Uno menos! ¡Auch! Me siento mareado. ¡Ay, alguien viene! ¡Miré lejos! ¡Nunca podrán descubrirme! Siento que podría estar aquí. ¡Eh! ¡No, Kinger, amigo mío! ¿Quién te hizo esto? Dime algo, amigo, habla. Kane, mi cuerpo está derrotado. Dímelo, amigo mío, dilo. Yo... ¡No! ¡Está muerto! ¡Eso fue muy sencillo! ¡Kane! ¡Mataste a Kinger! ¡Eres el impostor! ¡No! ¡No es lo que están pensando! ¡No! ¡Hasta tienes su sangre en tus manos! ¿Sangre? ¡Ups! Digo... ¿Crees que puedes engañarnos tan fácil? ¡No! ¡Esperen! ¡No estoy mintiendo! ¡Se nos acabó la paciencia, Kane! ¡Deberás contárselo al resto! ¡Creemos haber encontrado él! ¡Kane es el impostor! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Él mató a Kinger! Quiso huir, pero lo vimos justo a tiempo. ¡Él es el impostor! Lo lamento, pero empezaré con la votación. ¡Sí! ¡Todos deberíamos votar a Kane! ¡No hay otra opción! ¿Pero qué? ¡Nada de lo que dicen es cierto! ¡El único impostor aquí es Kofmo! ¡Ah! ¡Está tratando de echarle la culpa a otro jugador! ¡Claramente es el impostor! ¡Ah, bastardo! ¿Cuántos votos junté? ¡No, Kane! ¡Sabemos que Kofmo es el verdadero impostor! ¿De qué hablan? ¡Es en serio! ¡No tenemos dudas! ¡Votaremos por ti! ¡Oh, sí! ¡Yo también lo votaré! ¿Tres votos? ¿Cómo sé que ustedes no están mintiendo? ¡Tú mientes! ¡Solo queda un voto! Quizás sea Kane. ¡Por favor! ¡Ambos sabemos que soy inocente! Quizás tengas razón. ¿Qué hay sobre él? ¡Estoy tratando de mentirte! ¡Él lo hizo! ¿Qué importa? Total, mi voto no es tan relevante. ¡Sobol, por favor, no a mí! ¿No fue para mí? ¡No! ¡Eso significa que... ¡Él lo hizo! ¡Kane! ¡No puedo creer lo mal que han votado! ¡Ah! Oh, ¡hola! ¿Sabes cuál es nuestro siguiente paso? ¡No lo aceptaré! ¡Ah! ¡Esto es injusto! ¡No! ¡Kane! ¡Hagan justicia por mí! ¡Pobre Kane! ¡No merecías esto! ¡Yo no lo hice! ¡Lo juro! ¡Oh, no! ¡Fue un error! ¡Esto es injusto! ¿Lo ven? ¡Siempre fui inocente! ¿Cómo? ¡Tengo que hacer mis tareas! ¡Adiós! ¡Eso es sospechoso! ¡Encontrémoslo! Bueno, a seguir con el juego. ¿Por qué? Así es, pero debemos seguir con el nuestro. ¿Dónde están los cables? ¡Oh, por allí! ¡Será sencillo! ¡Gango, dame una mano! Tengo que el impostor aparezca en cualquier... Vamos, amiga. Hay muchas otras cosas en las que deberíamos pensar. ¿Cómo es esto? Cierto, pero... ¿Qué fue ese ruido? Está haciendo algo paranoica, Gango. Realmente no hay nada de qué temer. No lo sé. Quizás vino desde aquí. ¿Hola? Solo piénsalo de esta forma. Si fueras un cable... ¿Gango? ¿Me dejaste hablando sola? ¡Qué falta de respeto!
Esperemos que Kuzmo no nos encuentre. ¿Qué? ¿Ah? Yo no voté contra ti. De haberlo sabido, lo hubiese hecho. ¡Eso ya no importa! ¿De verdad lo harás? ¡Vamos! ¡Soy más rápida que tú! ¡Toma! ¡Vaya, resulta que son más veloz! ¡Oh, no! ¡Esos eternos sueños! ¡Oh, sí, sí! ¡He ganado una vez más! ¡Kuzmo es el impostor! ¿Lo ves, Rakata? ¡Es hora de detenerlo! Sí. ¡Vamos! ¡Entendido! ¡No! ¡No se atrevan a acercarse! ¡Los mataré! ¡Kuzmo! ¡No! ¡Kuzmo! ¡Cielos, es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡Oh, amigos! ¡No! ¡No tenemos tiempo! ¡Debemos huir hacia el botón! ¡Andando! ¡Cielos! ¡No puedo controlarme! ¡Te volverás parte de mi clan! ¡Te gusta o no! ¡Estamos cerca! ¡Ahí está! ¡Finalmente! ¡Jax! ¡De verdad lo estamos! ¡Terminaremos con esta pesadilla de una vez! ¡Pensaron que se saldrían con la suya! ¡La misión del bien termina acá! ¡Espera, nosotros! ¡Corre! ¡No te detengas! ¡Viene por nuestras almas! ¿Y ahora qué se supone que debemos hacer? ¡No tenemos salida! ¡Rayos! ¡Espera! ¡Eran sus últimas palabras! ¡Rayos! ¡Eso es! ¡Pon mí! ¡Escúchame! Sabemos que la única manera de escapar es tocando el botón. Sí, pero... no sé. Está bien. Eso es lo que pensaba. Puedes hacerlo. ¡Kuzmo, mírame! ¡Te estoy imitando! ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? ¡Es tu momento, ve! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Este será tu último aliento, Jax! ¡Oh, no! ¡Deprisa! ¡Usaré mi último recurso! ¡Lo hizo! ¡Jax! ¡Lo hice! ¡No puede ser! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡La justicia pasó! ¡Hazme la pista, impostor! ¡Querido Kuzmo! ¡Pero esto es imposible! ¿Por qué lo hacen? ¡Oh, no! ¡Vengo por ti! ¡Por favor! ¡El pueblo ha ganado! ¡No! ¡Piedad, amigos! ¡No es clara! ¡Vaya! ¡Eso es todo! ¡Hicimos un gran equipo! Ya lo creo. ¡Chicos! ¡Lo lograron!